Vale, pues se supone que el aparatito este, pues sí, no se supone, no. Aquí está. Hola. Qué tonto estás, Debo. En fin, vamos a empezar una sesión. No sé, me voy a dejar llevar, me voy a dejar llevar un poquito porque, sí. Estoy en un lugar muy energético. Aquí los árboles son muy altos y muy, muy, muy. Estos que estáis viendo aquí, estos son los pequeñicos. Aquí, allí. Y allí detrás hay, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho. Hay ocho árboles. Bien. Bueno, pues mientras estoy hablando, intenta acomodar tu cuerpo. Intenta encontrar ese punto, esa posición, ese lugar tan especial, en el cual te permite acomodarte, te permite encontrarte y sentirte bien. Vamos a bajar un poquito esto aquí. Entrar en contacto no solo visual, no solo energético. Entrar en contacto con un árbol una árbol. Esto es cuestión de sexos. De los árboles no lo tengo yo muy claro. Pero bueno, sentir cuando serenas tu respiración. Cuando serenas tu actividad mental, sucede una cosa mágica. Cuando entras, cuando tocas un árbol, previamente me he dirigido hacia aquí, hacia él, porque este es el que en cierta manera me ha dado su permiso para acercarme y tocarlo. Cuando te acercas primero visualmente, sientes una sensación muy especial. Cuando observas y ves a un árbol, eso y de las diferentes especies que hay, familias que hay, te sientes bien. Cuando te acercas y entras en su campo energético, cuando ya le has pedido permiso, ¿puedo acercarme? Normalmente, o eres muy poderoso y te acercas y rompes cualquier bloque energético que puedan tener y te vas directamente al árbol, o normalmente te vas hacia otro. En este caso, esta carrasca, madera dura, resistente a todo tipo de condiciones climáticas. Árbol autóctono de aquí de la zona. Pues te digo, cuando entras en su campo energético, siendo consciente, evidentemente,
Y cuando lo tocas, cuando tocas un árbol, es algo especial. Su rugosidad, su piel, su característica como este, que se divide en dos, del mismo tronco, se divide en dos, y de dos en uno se vuelve a dividir en dos con su... Hay una grieta. Una vez has y te ha permitido tocarlo, es cuando te puedes acercar y apoyar en él. Y cuando te apoyas en él y serenas tu respiración y cierras los ojos, es cuando se puede establecer una comunicación. Aquí, en este momento, cuando ya estás en contacto con él, estás sentado, estás de pie como yo ahora, estás apoyado sobre él, es cuando puedes confesar, comunicar, expresar, decir lo que no te atreverías a decirle a alguien. Y él sabes que te escucha. Y él sabes que no te va a juzgar. Requiere tiempo. No, requiere tiempo, no. Requiere tiempo el obtener respuestas, el obtener un comentario. Y el que estés dispuesto a escuchar, porque puedes venir a soltar tus alegrías, puedes venir a soltar tus penas. Lo normal es que vengas a soltar las penas. Rara vez el género humano, los hay, no digo que no, vienen a lugares energéticos específicos a agradecer. Te aconsejo, gracias. Te aconsejo que un día, o más bien, te reto a que un día te vayas a un parque, como estoy yo ahora aquí, porque si no dispones de un lugar donde hayan árboles y estés más tranquilo, si estás en un centro de una ciudad va a ser complicado que te vayas a un bosque. Y si te vas a un parque como yo, vas a poder escoger. Yo escojo, fíjate, hay ocho árboles. Y de la zona de los ocho árboles para hacer la práctica del yoga, no solo yo, sino todo el grupo, venimos aquí, aquí,
a esta zona para hacer nuestras prácticas. Algo debe haber aquí, pero yo no solo aquí. Vamos, la gente se pone por esta zona de por aquí y por la zona de detrás, donde está este árbol maravilloso, este, no sé cómo se llama, de qué familia. Tiene muchas heridas, luego te lo enseño. Este lugar, y aquí tenemos otro, esto creo que es un abeto. Voy a girar un poquito aquí. Aquí está, míralo. Aquí está saliendo en pantalla. Ya te he dicho que son enormemente altos. Y el que te digo yo que está bastante herido, pobre, es este de aquí. Este de aquí. Aquí, bajo este lugar de aquí, se reúnen 4 o 5 personas. Y no saben por qué, pero vienen y dicen aquí. Y pobrecito, le han escrito toda clase de recordatorios de amor. Y sobre los cuales ha crecido mucho. Y esas heridas, justamente por detrás de la corteza, es por donde sube la savia. Volvamos a las carrascas. Te invito a que te pongas en contacto con una carrasca, con un abeto, con un olmo, con un chopo. ¿Y qué te sientes? Y que te pongas a meditar. Y una vez estés en tu árbol, porque primero hay que escoger. A ver, no escoges tú el árbol. No. El árbol te escoge a ti. Sientes una atracción. Sientes un algo especial que hace que ocurran milagros. Milagros que en todo el parque, en todo el rato que estoy andando por aquí,
me encuentro una pluma. Esta pluma la guardo, claro que la voy a guardar. Es la pluma. No hay más, ¿eh? Si dijera de qué, no, no. Aparecen, desaparecen. Cuando, o sea, cuando el árbol te ha elegido y te acercas a él y le pides permiso y percibes algo, hay algo dentro de ti que te dice sí, acércate. Y te acercas. Y te sientas. A lo mejor necesitas sentarte, no cerca de él, sino sentarte. Y cuando te sientas, cierras los ojos, cierras los ojos. Calmes y serenes tu respiración. Y cuando calmas y serenas tu respiración, cuando calmas y serenas tu mente, la energía que emana el árbol te envuelve. Cuando te envuelve, porque se nota, ya estás en contacto con él a todos los niveles, físico, mental, energético, emocional. Y es el momento de expresarle, de contarle tus miedos, tus anhelos, tus sonrisas, tus preocupaciones. A lo mejor entras, estás tan en conexión con el árbol que empiezas a moverte. Y ese movimiento, a mí me sucede, es el mismo movimiento que hace el árbol, mecido por el viento. Y cuando ya te has desahogado, cuando ya le has contado todos tus miedos, todas tus preocupaciones, todos tus logros, cuando ya estás vacía o vacío, entonces, con la práctica, con el tiempo, oirás, y no con los ojos, y con los oídos de tu cabeza, no. Oirás desde tu interior. Y puedes oír muchas cosas. No te preocupes, todo está bien. Lo entenderás más adelante. Te entiendo. Llora conmigo. Aunque no te lo parezca, este es tu camino.
fluye. Puedes oír muchísimas palabras, respuestas, consejos. Más que respuestas, pueden ser consejos. No te preocupes. Todo es perfecto. No te preocupes. Todo está bien. Sí, te invito y te reto a que estés como un árbol. Y que no estés solo una vez. Porque mira, vienes, te cargas y te vas. Esto es una amistad. Que todo está bien y todo está perfecto, según el árbol, claro. Todo está bien. Todo es perfecto. Inspira y exhala. Perdón. También puede suceder que no te puedes desplazar a un bosque. También puede suceder que no disfrutes o que no en tu población o el lugar donde estés no haya un parque con bosques grandes. ¿Que no valen los árboles pequeños? Sí, claro que sí. Claro que vale. ¿Y qué sucede si no tengo bosque ni tengo árboles? Porque esos pobrecitos árboles que están sembrados en las aceras, pues, hasta que ellos desarrollan, se intercomunican, eso. Pasa tiempo. Lo cual no implica que los saludes, porque pasamos por el lado de ellos y son árboles. Claro, ¿cómo lo haces? Son árboles, ¿verdad? Pues en ese caso, en el caso de que no te puedas desplazar, te invito a realizar lo siguiente. Toma conciencia de tu respiración.
Siente cómo tu respiración, cómo tu aire entra y sale.